¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a 7 Días Córdoba, este espacio en el que cada semana resumimos lo más destacado de la actualidad local y provincial. Una semana que empezó con la polémica entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y el Ayuntamiento, muy viva, dado que la agrupación en este caso iba a cobrar con total seguridad la mitad de la subvención. Iba a ser de 300.000 euros y finalmente se ha visto reducida por un ajuste fiscal a la mitad. También hemos hablado de las retenciones en este caso que tiene el Ayuntamiento de Córdoba en forma de remanentes para poder invertir en la ciudad. Y en deportes nos hicimos eco del empate del Córdoba Club de Fútbol en su visita a Lucan Murcia. A falta de procesiones de Semana Santa, el debate está servido entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Pese a que no se pudo celebrar, el máximo organismo cofrade de la ciudad dice haber justificado todos los gastos vinculados al convenio suscrito con el Ayuntamiento. Su cuantía asciende a 300.000 euros, pero el Departamento Municipal de Intervención no da por buenos algunos pagos, como los de las bandas de música, las flores, la cera, las tareas de mantenimiento o los seguros por el simple hecho de que los pasos no salieron a la calle. Sin embargo, pero Intervención no lo da por correcto. Ahí hay unos puntos que ella no entiende el por qué tiene que pagarse flores y música, puesto que la Semana Santa no se ha hecho, pero resulta de que en el punto número 4 del convenio precisamente pone que anterior a la celebración del... Entonces creemos que ha debido de ser o bien un error, una equivocación, el no haberlo leído bien. Por esta razón y tras acuerdo unánime en la Asamblea de Hermanos Mayores celebrada este domingo, la agrupación presentará un recurso de reposición en el Ayuntamiento, desde el cual responden que... Y nosotros ya también decimos que vamos a estudiarlo con el máximo interés, con el mayor de la amplitud de mira y sobre todo al máximo nivel jurídico de esta institución. Vamos a ver esos argumentos, que yo creo que puede haber argumentos muy convincentes, muy ajustados a derecho, y vamos a, como cualquier otro recurso de reposición, lo vamos a estudiar. Se espera que en las próximas semanas quede resuelta esta importante cuestión para el futuro de una de las entidades sociales más populares de la ciudad cordobesa. Partido Popular y Ciudadanos, los dos socios que ostentan el Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, han presentado su proyecto de presupuestos para el presente año 2021. El documento es un borrador que recoge un crecimiento del 3,2%, casi 10 millones de euros, incluyendo así más de 30 millones en inversiones para la ciudad. Unas cuentas, tal y como ha dicho en su presentación el alcalde, José María Bellido, están muy marcadas por los tiempos actuales de pandemia. Pues estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de España y de la historia de Córdoba, seguramente en las últimas décadas. Son unos presupuestos que vienen a tratar de taponar una herida que tenemos abierta, que es una herida económica, una herida social y una herida de prestación de servicios públicos. Desde el Grupo Popular lamentan que las cuentas cordobesas se hayan tenido que redactar sin los fondos que aporta el Gobierno de España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. En materia de proyectos, lo más destacado es la expropiación de caballerizas reales y la reforma del edificio, los parques de Levante y del Canal, el acceso al polígono de las Quemadas, un millón para la segunda fase de la carretera de Trasierra o el centro de exposiciones, ferias y convenciones. Ahora será el turno de negociar el presupuesto con todos los grupos y empezarán con Vox. Por su parte, desde Ciudadanos han destacado el incremento del presupuesto en servicios sociales. Es fundamental tener partidas económicas para ayudar a esas personas que lo están pasando tan mal. Y fíjense ustedes, el aumento respecto al año pasado del presupuesto para servicios sociales es de un 7,75%. Desde la Delegación de Hacienda reconocen el gran desafío en la ejecución presupuestaria.
El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la necesidad de promover un modelo verde y eficiente de ciudades hace que la Diputación de Córdoba siga promoviendo nuevas actuaciones que pudieran beneficiarse de las ayudas que favorecen el paso a una economía baja en carbono. Mediante estas, se busca una mejora de la eficiencia energética, de las renovables, mejorar la movilidad urbana sostenible o la luminaria en los municipios en favor del ahorro económico. Mejorar la sostenibilidad de nuestros pueblos. Estamos dejando de emitir ese CO2, estamos además contribuyendo a una mejora de las arcas municipales también, por el caso concreto de las mejoras en cambio de luminaria LED. Cualquier intervención lleva un ahorro económico para los municipios, para sus ayuntamientos, en torno al 50%. Una apuesta de la Diputación Provincial de Córdoba en colaboración con los ayuntamientos y entidades locales de la provincia, que a fecha del 31 de diciembre del año 2020, fecha en la que concluyó el periodo de solicitud de estas ayudas, la Diputación presentó 141 proyectos que suponen una inversión de 45 millones de euros. Que dejemos de emitir CO2 a la atmósfera y, en definitiva, pues que seamos esos municipios medioambientales, que seamos unos municipios que garanticen no solamente que las generaciones presentes tengan una mejora de la calidad de vida, sino también que las generaciones futuras pues se encuentren con territorios, con municipios acorde a esos momentos. Un colegio de Alcaracejos, el alumbrado público de Montemayor, El Viso o Dos Torres, o la transformación de la movilidad en Móriles son algunos de los enclaves que van a verse beneficiados de esta reducción de la huella de carbono en la provincia. El Córdoba Club de Fútbol no pudo superar a Lucas Murcia en la Condomina, pese a gozar de múltiples oportunidades para llevarse el triunfo. Los blanquiverdes realizaron un gran partido ofensivamente, pero tan solo pudieron lograr un punto en el feudo del tercer clasificado del subgrupo B, el grupo cuarto de Segunda División B. El conjunto universitario se adelantó a los 12 minutos. Chacartegui llegó hasta línea de fondo y su pase, tras varios rechaces, terminó con gol de Pablo Espina. El 1-0 ponía en ventaja a los de Salmerón, que castigaron la falta de contundencia de los blanquiverdes en el duelo más atractivo de la jornada en la categoría de bronce. Al Córdoba le tocaba remar y remontar, y se puso el mono de trabajo. Desde la posesión y el orden comenzó a generar múltiples jugadas por ambas bandas, especialmente por la izquierda, formada por Jesús Álvaro y Mutiño. Ambos fueron un gran quebradero de cabeza para la defensa murciana, que no encontró la fórmula de frenarlos. Biel Rivas, portero de Lucan, fue el mejor de los locales, y al descanso se llegó con 1-0 y con los de Pablo Alfaro estrellando dos balones a los palos. Con la rabia de no haber conseguido haber quedado y realmente 1-3, 1-4, que era posiblemente el resultado más justo, visto lo visto sobre el terreno de juego, ¿no? En la segunda parte, el guión del partido continuó igual que en los primeros 45 minutos. Monólogo del Córdoba, que encerró a Lucan en su área. En el 63 llegó el premio a la insistencia en forma de gol para los califales. Javi Flores botó una falta cerrada sobre el marco de Rivas y Willy se adelantó a la defensa para cabecear y establecer el 1-1. Las sensaciones de los visitantes eran buenas a falta de media hora para el final, que persiguieron el gol del triunfo hasta el pitido del colegiado. Pío Bacari reemplazó a Willy y Luis Mia Valverde, y con el cambio de piezas los blanquiverdes se lanzaron a por la victoria. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros privó al Córdoba de sumar 3 puntos, incluso de ganar uno. El inglés Charlie Dean tuvo en sus botas el 2-1, pero erró en su remate sobre el arco de Becerra. Con la victoria del Betis Deportivo, esta jornada el Córdoba cae hasta la cuarta plaza y se queda momentáneamente fuera del playoff de ascenso. Los blanquiverdes deberán mejorar su puntería y no ceder ningún punto más en los 6 partidos que restan de liga, si no quieren despedirse, más pronto que tarde, de su sueño por volver al fútbol profesional. Si nos vamos al martes día 2 de febrero, ese día la actualidad prácticamente la monopolizó el Córdoba Club de Fútbol, dado que se cerraba el mercado de fichajes. El conjunto de Pablo Alfaro cerró el mercado de invierno con 3 incorporaciones y dando además a 3 jugadores la baja. El objetivo no es otro que el de intentar luchar en lo que queda de año y de temporada por el ascenso a Segunda División. De todos modos, estos fueron los asuntos más destacados del día 2 de febrero. El último día del cierre del mercado invernal fue intenso en el entorno del Córdoba Club de Fútbol. La dirección deportiva tuvo una jornada agitada para reforzar la primera plantilla blanquiverde, con el objetivo de conseguir volver al fútbol profesional. En el capítulo de altas, a las ya confirmadas de Alberto Ródenas y Moussa Sibidé,
Se unió en el día de ayer la incorporación de Nahuel Arroyo. El extremo zurdo de 25 años se desvinculó del Albacete Balompié, equipo en el que ha jugado 9 partidos esta temporada. El de Santa Cristina de Aro destaca por su velocidad, regate, desborde y lanzamientos a portería, y ha pasado por clubes como el Palamos o la Llagostera. Arroyo firma con la entidad califal hasta junio de 2023. Otro futbolista que se ha comprometido hasta la misma fecha con el Córdoba Club de Fútbol es Alberto del Moral. El joven mediocentro aceptó la propuesta de renovación y ya tiene ficha del primer equipo. El 6 será su nuevo número. Un dorsal que deja libre Darren Sidoel. El holandés, que apenas ha sumado 52 minutos esta campaña, se marcha cedido al Hércules de Alicante hasta final de temporada. También ha dejado el club el delantero Alberto Salido. El ariete de 21 años no ha contado prácticamente nada para los dos entrenadores del conjunto blanquiverde esta campaña. Jugará, de nuevo cedido por el Atlético de Madrid, en el filial del Mallorca. Por último, el Córdoba Club de Fútbol anunció este pasado lunes la desvinculación acordada de Alain Oyarzún. El extremo vasco aterrizó en la ciudad de La Mezquita como una de las grandes apuestas del club, pero sin embargo no ha demostrado el nivel que se esperaba de él. 554 minutos repartidos en 12 encuentros, con 0 goles anotados, han sido el bagaje del guipuzcoano desde su llegada al Arcángel. El donostiarra se quedó sin equipo y podrá firmar por cualquier otro club como agente libre. El Hospital Comarcal de Montilla ha activado esta semana su plan de contingencia, el cual recoge la derivación de los partos no emergentes e ingresos pediátricos al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, una situación que en todo caso será provisional ante la presión hospitalaria generada por la pandemia de coronavirus. De esta forma, las mujeres ya ingresadas tras haber dado a luz en Montilla permanecerán en el centro hasta que reciban el alta, al igual que los menores ingresados. Una reordenación de la asistencia sanitaria que se está llevando a cabo de forma permanente en base a las medidas establecidas para los centros sanitarios desarrollados por grupos de expertos de la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Una vez llegado el Ecuador de la semana, el día 3 de febrero, estábamos presentes en la Ciudad de la Justicia para conocer las intenciones, los objetivos del nuevo fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, en sus primeros días al frente del Ministerio Fiscal aquí en nuestra provincia. También hemos hablado del ingreso mínimo vital y de cómo han podido beneficiarse de él las familias cordobesas. Y les ofrecimos un dato muy pero que muy interesante al respecto, además de otras noticias que resumimos enseguida. Con espíritu conciliador, sensible y cercano, el nuevo fiscal jefe de Córdoba ha desvelado algunas de las claves que desea que marquen la mejora del sistema fiscal en nuestra provincia. Fernando Sobrón puso el acento en que la Fiscalía cordobesa tiene unas características especiales por la amplitud de su territorio y que requieren de un aumento de la plantilla para mejorar el servicio. Actualmente cuenta con algo más de 30 personas. Entonces quiero ver cuáles son las posibilidades reales y en qué sentido podemos mejorar, qué es lo que queremos. O sea, queremos trabajar todo lo posible, queremos trabajar todo lo posible y queremos que haya más personas que colaboren o que trabajen dentro de la Fiscalía para prestar un mejor servicio público. Consciente de que necesita más medios y que la Administración tiene recursos limitados, su vocación de querer colaborar con todas las instituciones cree que será una vía incuestionable para conseguir sus objetivos. Entre ellos, mantener el principio de imparcialidad en todos los procedimientos, impulsar la defensa de las personas más vulnerables y de las víctimas de la violencia de género, así como la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Hay determinadas secciones especializadas que por su trascendencia, digamos, en el trabajo que hacemos diariamente, pues entiendo que hay que impulsar. Fiscal desde 1990, Fernando Sobrón ha estado destinado en las Fiscalías Provinciales de Sevilla y Córdoba y es un gran conocedor del Código Penal, la Fiscalía de Menores y de la siniestralidad laboral. 4.897 prestaciones de ingreso mínimo vital. Ese es el dato exacto de dichas ayudas concedidas por el Gobierno de España en la provincia de Córdoba. En total se han registrado hasta finales del pasado año más de 25.000 solicitudes. Por tanto, el número de expedientes resueltos de manera positiva ronda el 20%. Los cálculos del Gobierno de España precisan, según ha podido confirmar Onda Mezquita 7 Televisión con la subdelegación tras publicarlo Radio Córdoba, que el número de beneficiarios total en la provincia se acerca
cerca a las 14.000 personas. Hay que tener en cuenta que existen solicitudes duplicadas, aunque el Gobierno cifra en unas 9.300 el número de solicitudes rechazadas, es decir, un 37% del total. Esta medida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos fue aprobada en el Congreso en junio de 2020 para paliar los efectos económicos ocasionados por la pandemia, aunque siempre ha estado protagonizada por la lentitud en cuanto a sus trámites y a la complejidad de la solicitud, lo cual ha impedido a muchas familias hasta la fecha poder situarse bajo el paraguas de esta medida social. Por aquello de respirar y que no hay problema, utilizo esta, pero siempre llevo, mira, una FFP2 que me la pongo encima de esta cada vez que entro en algún sitio cerrado. Pues la FFP2. ¿Esa es la que uso habitualmente? Esa es la que uso, bueno, habitualmente no, ya últimamente porque se han puesto las cosas bastante malas. Ha cambiado muchísimo de hace pues dos semanas o tres. Ahora ya vendemos principalmente la FP2. Estas quirúrgicas han pasado a segundo plano, se usan para paseo y eso, pero la concienciación, la venta absoluta de un 80% de FP2. Habitualmente o la quirúrgica o la FP2, es la que más usamos. La FP2, porque me parece más segura. Las de tela nunca las he usado porque no me gustan usarlas. Las quirúrgicas también las he usado porque son muy cómodas. La FFP2. No uso otra porque la otra no me da seguridad y normalmente no salgo tal y como están las cosas, pero cuando voy a la universidad a hacer examen o lo que sea o voy a un centro comercial, siempre esto. Me da miedo usar la otra. Yo creo que un poco la gente está más asustada, más concienciada, está viendo que hay un repunte en casos, más cercano, la gente está viendo como más cercano el, y por las noticias, ¿no? Que también escuchan pues que hay una ola grande de contagios. Y la gente está preocupada, ya no solamente para acudir a sitios cerrados o acudir a sitios en los que hay poca ventilación o hay más masificación de gente, sino ya para el día a día, incluso para salir a pasear o cualquier cuestión. Incluso en niños que van a los colegios también estamos viendo tendencia en las madres a comprar mascarillas FFP2 para los niños. El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Francisco Ángel Sánchez, ha realizado este miércoles un balance de los programas impulsados por el organismo provincial de la Diputación de Córdoba durante el año 2020. En total se invirtieron 3,6 millones de euros en los programas de emergencia social, empleo social y ayudas económico-familiares, y se atendió a unas 9.000 personas de manera directa e indirecta, de las cuales 3.161, casi un 40%, nunca antes había sido usado área de los servicios sociales de sus municipios. Como podéis entender, la consecuencia pues de este año 2020, un año tan convulso, un año de pandemia y un año pues en el que ha estado el confinamiento siempre presente, las distintas olas como consecuencia de la COVID-19. El presidente destacó que de la evaluación de los programas se extrae una importante lectura de género. Las mujeres han tenido un papel protagonista en 2020, como así confirman los datos, y se puede decir que la precarización de la pobreza tiene en este sentido cara femenina. Sin lugar a dudas, el día 4 de febrero fue un día francamente importante para nuestra provincia y nuestra capital. Por dos razones. La primera es que finalmente Córdoba será la sede de la base logística del Ejército de Tierra. Así lo ha decidido el Ministerio de Defensa, lo cual supone un antes y un después para la provincia de Córdoba en pro de su desarrollo económico. Y por otra parte, desde el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha mostrado su interés por el calcifediol, el medicamento patentado por el Invivic de Córdoba para reducir las posibilidades de que pacientes con COVID ingresen en la UCI. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado jueves, día 4 de febrero. Alegría más que visible en sus rostros. Hay trenes que pasan una vez y que saben oportunidades que hay que aprovechar. El Ministerio de Defensa ha elegido a Córdoba como sede logística del Ejército de Tierra de entre unas 10 ciudades españolas. Un macroproyecto que ha unido a toda la sociedad cordobesa, agentes económicos, sociales y a partidos políticos de las distintas instituciones públicas. Todas han querido estar presentes en esta foto de familia a las puertas del ayuntamiento, en un paseo por capitulares y en el templo romano. Después han encarado el edificio consistorial y allí han compartido
su manifiesta alegría. Córdoba gana esta base logística y gana un proyecto económico y social para décadas en nuestra ciudad. Son 1.600 empleos directos, una inversión de 350 millones de euros, miles de empleos indirectos, la posibilidad de que Córdoba atraiga a una industria auxiliar alrededor de esta base logística importantísima, que suponga que nos comprendamos no solo en un centro logístico. Córdoba provincia, teníamos una oportunidad enorme para poder desarrollar y crecer económicamente dentro de nuestro municipio. Seguiremos trabajando, como bien ha indicado el alcalde de Córdoba, de la mano, apostando cada uno dentro de la medida de lo posible y de las competencias que tenemos, para que este proyecto pues siga siendo esta realidad y sobre todo que venga ese empuje económico. En nuestro país, en Córdoba, contamos con todas las piezas del puzzle para hacer las cosas bien, y lo que nos falta muchas veces es ser capaces pues de unir esas piezas de una forma adecuada. Y creo que en este caso lo hemos conseguido, se han unido todas las piezas del puzzle, hemos sabido aprovechar todas esas fortalezas que teníamos y se ha hecho gracias a la generosidad de todos los que han participado, de todos los que hemos participado en este proyecto que ya es una realidad. De enhorabuena al presidente de la Junta, que nos lo ha hecho llegar hace unos minutos, a todos los cordobeses, y poner a disposición todos los recursos que la Junta de Andalucía tiene a su disposición para que este proyecto sea una realidad, sea un éxito y que conlleve lo que todos deseamos: más trabajo, más empleo, más desarrollo económico, y que sirva también para que nos creamos todos, que muchas veces no hace falta, que en Córdoba se pueden hacer grandes cosas. En Córdoba siempre hablamos, y con razón, porque lo tenemos y espléndido, un pasado maravilloso, pero hoy yo creo que de verdad empezamos a hablar de futuro y con hechos, porque ya nos tocaba una buena noticia, nos tocaba un revulsivo y nos tocaba un proyecto que es importantísimo por todo lo que genera directa e indirectamente. Y que hay cuestiones que son estructurales para el desarrollo de toda nuestra tierra, de toda nuestra provincia, en las cuales tenemos que aparcar las lógicas, las legítimas diferencias políticas y trabajar todas las instituciones a una, codo con codo, con absoluta decisión, para conseguir que esas aspiraciones se conviertan en realidad. Ahora la colaboración institucional cobra aún más sentido, ya que será el Ministerio de Defensa, junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Universidad, los que definan en un convenio los siguientes pasos a dar, tanto organizativos como financieros, para acometer este macroproyecto que, sin duda, se convierte en la mejor noticia posible del año 2021. La incidencia de la cepa británica en su lugar de origen ha disparado la tasa de contagios, la presión hospitalaria y el número de fallecidos ha crecido de manera importante en las últimas semanas. La preocupación es tal que en la Cámara de los Comunes se ha hablado del estudio piloto del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que demuestra la reducción de ingresos en UCI de pacientes con coronavirus en caso de administrarles calcifediol. Este medicamento, patentado en Córdoba gracias al trabajo de especialistas como José Manuel Quesada y José López Miranda, está basado en la vitamina D, y el Partido Conservador ha pedido a Boris Johnson que considere su incorporación al sistema sanitario británico. En base a este estudio piloto preliminar, lo que hicimos es diseñar un gran ensayo clínico, que es el Covidiol, que está en marcha. A raíz de un ensayo clínico realizado en el Reina Sofía a 76 pacientes hospitalizados con coronavirus, se extrajo como conclusión que la administración de una dosis alta de calcifediol redujo la necesidad de tratamiento en UCI de estos pacientes de forma considerable. Esto ocurrió en noviembre y nos llamaron porque estaban extraordinariamente interesados, porque era un ejemplo de una actuación global para la prevención de la enfermedad por COVID. En Andalucía, la Consejería de Salud recomienda la utilización del calcifediol en ancianos residentes en centros sociosanitarios para minimizar la incidencia de la infección y atenuar su gravedad.
La Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Lucena ha hecho públicas las listas de las bolsas de oficial de fontanería, monitor de ocio y tiempo libre, oficial de mantenimiento de obra civil, oficial electricista y peón de usos múltiples, otorgando a los aspirantes excluidos provisionalmente un plazo de 10 días para que puedan subsanar o completar su documentación. Los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a los procesos de selección de las diferentes bolsas convocadas a principios de 2021 cuentan con un total de 938 candidatos. Una vez resueltas las alegaciones y se publiquen los listados definitivos de los candidatos, se anuncia para finales de marzo y el mes de abril la realización de las pruebas de selección mediante pruebas escritas o ejercicios prácticos. Estos listados pueden consultarse en el tablón de dictos de la web municipal. En breve se publicará la relación de participantes en la bolsa de trabajador social, en la que se han registrado 300 inscripciones. La convocatoria se completa con la publicación para el puesto de auxiliar administrativo, cuyo plazo de solicitudes está abierto hasta el 24 de febrero en la sede electrónica municipal. Para dar respuesta a las necesidades de la provincia en materia hidráulica e implantar mejoras en los servicios esenciales del mundo rural, la Diputación de Córdoba y la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, Enproaxa, han firmado el acuerdo de colaboración para la modificación del Plan Provincial de Obras Hidráulicas 2019-2021. Este instrumento es el que recoge todas las actuaciones a realizar por el organismo provincial durante los próximos años. Con estos cambios, el Plan de Obras Hidráulicas, aprobado en febrero de 2019, contaba con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros y recogía las obras a ejecutar en la Edar de Villanueva del Rey, el emisario de Villanueva de Córdoba, depósitos en Nueva Cartella y Pedro Abad, la ampliación de la ETAP de Sierra Bollera y la conducción general de abastecimiento en Alta en el Arroyo, Las Monjas en la Rambla. En junio del pasado año se incrementó el presupuesto en más de 640.000 euros para realizar nuevas inversiones en obras como la nueva conducción general de abastecimiento de Moriles o la renovación de la Edar de Dos Torres Añora y el Viso Villaralto. También habrá una tercera modificación en el presupuesto de la ampliación de la ETAP de Sierra Bollera, que asciende finalmente a unos 960.000 euros. Unos cambios que obligaron a modificar el plazo de ejecución de las obras encargadas por la Diputación, que se realizarán finalmente en este año 2021. Tras la confirmación oficial del aplazamiento del partido este fin de semana ante Pescado Rubén Burela, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se quedará por segundo fin de semana consecutivo sin competir en Primera División. Sin embargo, el nuevo contratiempo para los blanquiverdes no les ha frenado en la preparación de la próxima semana, en la que se verán las caras con Inter y con Antequera. Para Josa, la plantilla y el cuerpo técnico es consciente y responsable de la situación que está atravesando y por ello están con más ganas que nunca de demostrar su potencial. Están todo al máximo y entrenando, la verdad que espectaculares esta semana, con una motivación grandísima para, bueno, para darle la vuelta a la situación. El entrenador pontanés del Córdoba Futsal cree que el partido ante Inter va a ser una piedra de toque muy importante y contra el Humantequera será un choque a vida o muerte por tres puntos muy necesarios para conseguir la permanencia. El míster cordobés comenta que los entrenamientos están siendo de mucho nivel estos días y que cada vez ve cómo sus jugadores aprenden todos los conceptos que quiere poner en marcha. Creo que cada vez estamos más cerca de ser lo que queremos hacer a nivel grupal también, ¿no? Que es muy, muy importante y es una de las cosas en las que estamos trabajando durante esta semana. El míster del conjunto blanquiverde valora el trabajo de su equipo para recuperar la identidad propia que tiene. Descontando jornadas del calendario, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene una gran motivación para darle un vuelco a la situación clasificatoria. El último día de la semana, el viernes, era un día de máxima satisfacción, dada esa noticia de que Córdoba era la elegida por el Ministerio de Defensa para albergar la nueva sede logística militar unificada del Ejército de Tierra. Una decisión que además va a suponer un antes y un después en el tema logístico para la capital y para la provincia. Nos hemos hecho eco de esta noticia tan importante para nuestra provincia, sin duda una de las noticias del año, así como de otras más curiosas, como por ejemplo el vídeo que se ha hecho viral por parte de alumnos de un colegio de Montoro poniendo en evidencia las burlas y bromas de presentadores como Pablo Motos, con el acento andaluz, en El Hormiguero. Y además hemos hablado también del Plan Provincial de Carreteras de la Diputación de Córdoba. De todos modos, estos son los asuntos más destacados del viernes 5 de febrero.
Córdoba sigue digiriendo con mucha satisfacción que la ciudad haya sido elegida por el Ministerio de Defensa para albergar la sede logística militar unificada del Ejército de Tierra. Un macroproyecto que contaría con una inversión de 350 millones de euros y la generación de 1.500 empleos directos como mínimo. Las características técnicas del proyecto presentado en un dossier de 94 páginas hace unos días en Madrid por el Ayuntamiento y la unidad institucional de todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales, convencieron al Ministerio de Defensa. Siempre hemos tenido muy claro en los grandes temas de Estado, como es la defensa, en este caso una base logística para el Ejército de Tierra, no hay cuestiones de partidistas, hay cuestiones de unidad, todos tenemos que estar juntos porque en definitiva es bueno para los ciudadanos, es bueno para los ciudadanos de Córdoba. Yo soy consciente de que hay ciudades pues, que también querían participar en ello, pero en definitiva, y también lo decía, lo que es bueno para el Ejército de Tierra es bueno para España y desde ese punto de vista también es una gran noticia para Córdoba. La titular de Defensa no ha puesto ninguna fecha en el horizonte de cara a la puesta en funcionamiento de una macrobase en torno a la cual el Ejército lleva trabajando más de 10 años con tal de convertirse en un motor tecnológico y en materia de investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba quiere sentar los cimientos de forma inminente con la vista puesta en... ¿La base logística cuándo puede estar operativo? ¿Cuándo puede haber aquí un flujo de puestos de trabajo? Yo creo que esto puede empezar a verse el resultado ya tangible de, si no al 100%, como ha dicho, hacerlo por módulos, por fase, aproximadamente en 3 años. Este es un proyecto, yo creo que a partir de dentro de 3 años se puede empezar a ver esa ampliación que se va a hacer de las bases. Desde el Ayuntamiento creen que Defensa elegirá los terrenos de Liguerón para ubicar esta macrobase logística militar. Dado su impacto, ha habido reacciones de figuras relevantes dentro del Gobierno de España, como Carmen Calvo, cordobesa y que se ha mostrado muy contenta porque este proyecto haya recalado en la provincia cordobesa. Enhorabuena, definitivamente lo va a ser para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Es una ventana de esperanza para activarnos, para generar empleo y era algo en lo que yo creía y quería para mi tierra. Se lo tengo que agradecer mucho al presidente del gobierno que ha sido sensible a una ciudad y a un territorio como el nuestro que necesita trabajo, trabajo digno, posibilidades, esperanza. Y bueno, ahora nos queda mucho por hacer, pero esta es una magnífica puerta de futuro para todos los cordobeses, para todas las cordobesas. Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, entre marzo y junio se detectaron en nuestro país más de 60 variaciones del COVID-19, un hecho bastante frecuente en relación a la expansión de un virus, sobre todo de estas características. En los últimos días se ha podido confirmar el primer caso de contagio por coronavirus en Córdoba por la cepa británica. Es, según varios estudios, entre un 30 y un 70% más contagiosa. Actualmente es la variante que más preocupa a España y, de hecho, el aterrizaje de aviones procedentes de las islas está prohibido hasta el próximo 16 de febrero. Sin embargo, no es la única cepa detectada y estudiada hasta la fecha. La variante sudafricana tiene una propagación más alta de en torno al 50% y los anticuerpos podrían ser menos efectivos frente a ella. De momento, solo se ha detectado un caso de esta variante en España, concretamente en Vigo. Otra variante es la brasileña, sobre la cual se ha podido saber que puede provocar mayor índice de mortalidad y afectar incluso a la efectividad de las vacunas, algo que en todo caso no está confirmado. Al hilo de esta duda, las farmacéuticas Moderna y Pfizer subrayan que sus vacunas pueden neutralizar la transmisión de la enfermedad en las variantes británicas y sudafricana, lo cual también se está investigando en la cepa brasileña. En todo caso, la mejor vacuna para combatir la enfermedad somos nosotros mismos, aplicando correctamente las medidas de higiene y de seguridad. Es muy probable que no les conozcan, pero como señala la gran Lola Flores en un reciente anuncio de una popular marca de cervezas, también se les conocerá por el acento. Son Adrián y Sofía, o mejor dicho... Soy Matranca en la Fuerza. Y yo Marranca en los Pelos. Somos dos hormigas andaluzas, agentes de la Brigada Policial Ortográfica del Cole San Francisco Solano de Montoro. Ambos protagonizan un vídeo que se ha hecho viral en YouTube por defender el acento andaluz ante, por ejemplo, bromas y burlas como estas. Me gustaría que hicieses las preguntas y que ellos te contestasen, sí, pero con todas las eses. ¿Las eses? Con todas las eses. ¿Cómo vas a hacer con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar?
A base de humor y mucha originalidad, destacan las diferencias del andaluz en función de la zona en la que se habla e incluso muestran tweets de la cuenta oficial del programa en la que se cometen faltas de ortografía. Pero es que si nos apura, los idiomas más avanzados son los que economizan el lenguaje y más que el andaluz no economiza nadie. Pablo, que la cosa está muy malita. Así que el andaluz no es mejor que el español. En esta respuesta de Miguel Herrán no se debería utilizar conjunción disyuntiva porque es una afirmación. Como autoridad de la Brigada Policial Ortográfica, a estos agentes no se les ha podido ocurrir otra cosa que hacer una pregunta al mismísimo Pablo Motos. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Pues que mejore su ortografía y gramática y que no se equivoque más con la andaluza en el hormiguero. Así seguro que nos entenderemos todo mejor. Porque tal y como ocurre en esta misma casa... Les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Los municipios de Monturque y Conquista inician a partir del sábado, tras la publicación de la correspondiente resolución en el BOJA, un periodo de 14 días de cierre perimetral. Al superar la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes establecida como tope para implantar esta medida por la Consejería de Salud y Familias. Por su parte, la localidad de Luque presentaba este jueves los 1.000 casos de incidencia, por lo que se verá afectada desde el sábado por la doble restricción de cierre perimetral y de la actividad no esencial. Además, tras la revisión de la situación de los municipios a los que este sábado se les cumplían los 14 días de restricciones impuestos desde el pasado 23 de enero, se ha decretado rebajar a solo cierre perimetral la situación de Belmez e Iznájar, que han pasado de tener una tasa por encima de 1.000 a situarse entre 510 y 530. Montalbán permanecerá con cierre perimetral, al igual que San Sebastián de los Ballesteros y Los Blázquez, en este caso con doble restricción además. Y Santa Eufemia se unirá a los municipios libres de las medidas impuestas hasta ahora al rebajar la incidencia a 269 casos. En esta situación hay 15 pueblos cordobeses que se libran de las restricciones. Por su parte, en Lucena ha caído la incidencia en 10 días a 697 casos por 100.000 habitantes y su alcalde en todo caso ha comunicado que se prorroga la prohibición de mantener reuniones en la calle a partir de las 7 de la tarde, una medida que estará vigente hasta el 10 de febrero. En las últimas dos semanas se han llevado a cabo 43 controles con 810 personas identificadas y han derivado en 54 sanciones sanitarias. La mejora y el arreglo de las carreteras que conforman la red provincial en Córdoba tendrá un presupuesto de 10 millones de euros. Así lo ha indicado este viernes el delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación, en lo que subraya como una clara apuesta por las infraestructuras como elemento para vertebrar el territorio y potenciar el desarrollo económico. Con cuatro planes, el primero, el plan contra el despoblamiento y mejora y comunicación de las comunicaciones viarias con una inversión de 4.300.000 euros. El segundo plan, plan integral de mejora de tramos urbanos, el plan Pintu, con una inversión de 400.000 euros. Y el plan de conservación y mantenimiento de la red provincial con una inversión de 200.000 euros. Y por último, el plan de conservación y mantenimiento de la red provincial con una inversión de 4.600.000 euros. Las inversiones por realizar se clasifican en dos grupos. Dos de ellos se corresponden con proyectos en fase de licitación con un comienzo previsto antes del 15 de abril y 2,3 millones son proyectos en fase de redacción con un inicio previsto para finales de 2021. El delegado de carreteras señala que esto comprende una actuación permanente en las carreteras con el objetivo de mantener la funcionalidad de las mismas. Hay que adaptar estos tramos a los usos que en realidad soportan. Y los principales objetivos de este plan es la mejora de la accesibilidad en el espacio urbano y también la adecuación a los usos multimodales urbanos. La red de carreteras de la provincia es de las más extensas de España, al contar con unos 2.500 kilómetros. Bien, pues esto ha sido el resumen completo de la actualidad desde el día 1 de febrero hasta este día 5 de febrero. Una semana
en la que desde luego nos acordaremos y mucho de esa gran noticia de que Córdoba haya sido la elegida para albergar esa macro sede logística militar del Ejército de Tierra. Seguiremos informándoles de este y otros asuntos aquí en 7 Días Córdoba. Regresamos el próximo fin de semana con más contenidos locales y provinciales. Que lo pasen bien y nunca dejen de sonreír.